No sé si le estoy dando yo la bienvenida o ellos me la están dando, porque la verdad estamos en un garage bastante particular al lado de este auto que debe tener muchas cosas para contar. Clase 6 es lo que anduvimos chusmeando, porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp entre youtubers. Él es el participante de Vintage Oriden Garage y nada, quiero que te presentes, Hernán. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Hernán, yo con Emiliano tenemos un canal de YouTube que empezamos hace poco, que es Vintage Oriden Garage. Lo que estamos haciendo es restaurar un Ford 1933 Tudor, y bueno, nuestro vicio también es este auto, o sea, los fierros en general. Así es. Así que le metemos a full con esto también. Bueno, y partamos de que ya lo vamos a conocer al 33, sí. Pero el que tenemos acá, el más tangible... Y esto tiene mucha historia. Es el 128 que... Y bueno, partamos de que estamos viendo una toma de aire y sí. no digo que sea muy tranquilito, ¿no? No. Bueno, este auto perteneció a Miguelito, que fue mi mejor amigo, que lamentablemente en el año 2004 tuvo un accidente fatal en el cual perdió la vida. Y bueno, este auto quedó guardado justamente acá, en este garage, durante 10 años y bueno... Después me reencontré con el padre y con el hermano de mi mejor amigo, que es con el que tengo actualmente el canal de Vintage Oliden. Saludo para Emi, sí, que está ahí por ahí dando vueltas. Nos trajo un vaso de coca como para que no nos muéramos de sed, un capo. Así que, bueno, arreglamos un precio y el auto quedó en mis manos. Obviamente no estaba así, estaba completamente, digamos, desarmado. Él había empezado con el proyecto de restaurarlo, pero bueno, quedó inconcluso, así que bueno, gracias a Dios el auto quedó en mis manos y bueno, sí. pude lograr el sueño que él quiso siempre, que era tener este auto como está hoy en día. ¿Llevado a un motor más potente o lo que quería era tener algo...? Él quería que ande fuerte. Ah, él bueno. Quería que ande fuerte. Y anda fuerte. Ese fue el objetivo, ese era el sueño de él y bueno, yo traté de... hacer lo mejor posible. Sí, originalmente era 1.6, motor tipo 1.6, claro. Que era el que tenía el auto en ese momento. Como mi Fiat Uno, otra vez lo vuelvo a mencionar. Exactamente, motor tipo 1.6. Y bueno, yo le empecé a hacer un par de maldades para que ande un poco más fuerte. Sí, y la verdad que no solamente te quedaste en lo que es la potenciación, que realmente es lo que admiramos todos, sino... en cómo está el auto en sí, con toda esta pinta. No te estoy ensalzando, parece que sí, no, pero es verdad, veo las ópticas que parecen originales, sí. O no sé si son originales, sí, o qué, sí. Pero todo, el color. Bueno, a mí me costó bastante, había cosas que mi amigo Miguelito ya había comprado en esa época. Ajá. El auto está en mi vida desde el año 99, porque de hecho yo era, o sea, yo lo conocí a él hace muchísimos años y el auto fue su primer auto, que fue su primer auto de los 18 años, creo que fue a los 18, él tenía, en el año 98 tenía 18 años, que fue su primer auto, así que
tiene más peso, digamos, la historia. Sí, por supuesto. En sí. Y bueno, él era muy fanático y yo traté de ir a ese punto, y yo también soy bastante quisquilloso y meticuloso con ese tipo de cosas. Así que traté de conseguir todas las ópticas originales, tiene todo Fitam original, los faros también de los paragolpes son Fitam, los traseros también. Y todos los detalles de originalidad que tiene el auto por fuera, ¿no? Sí. Obviamente, tratando de que tenga una estética original, salvo las llantas, que es lo único que por fuera reemplacé, y la tapa de combustible. El resto del auto, por lo que se ve a simple vista, está original. Hablando de toda esa... Original. Sí, más vale. Hablando de toda esa meticulosidad, lo que decís vos, cómo sos, voy a usar un off the record mencionado por Emi, que dice que cuando vas al autódromo te pones un poco insistente en el brillo del auto. No sé si es verdad. Mirá, para mí hay que lustrarlo el auto, porque está media fea la pintura, pero no, a mí me gusta siempre tenerlo bien presentado. La verdad que nos costó mucho sacrificio y mucho tiempo armar el auto. Tengo que agradecer, hago un agradecimiento cortito a mi mujer que me banca en esto. Saludo a Sabri, te amo. Gracias por bancarme. Todos los fines de semana, los sábados generalmente, era venir acá durante 2 años. Muchas veces he venido a las 6 de la mañana, yo soy de Tigre y esto es Loma de Zamora, me he venido de allá hasta acá a las 6 de la mañana y me he vuelto a las 6 de la tarde, 12 horas metido acá, para armar este auto. Así que... No, se te pasa volando el tiempo, sí, así lo que te gusta. Sí, olvídate. Así que bueno, tanto sacrificio, la verdad que cuando uno le cuesta realizar sus objetivos, los cuida. Entonces, es por eso que, qué sé yo, cuando voy al Galvez, que fui pocas veces, ¿no? Ayer fue la tercera vez que fui. Me gusta nada, tenerlo bien presentado. Entonces llego y lo primero que hago es agarrar un trapo y empezar a repasarlo, si tiene un poquito de polvo o si está sucia la llanta, las cubiertas y demás. Hasta el vano motor está pipí. Hasta el vano motor, sí, exacto. Bueno, y ahora vamos a la parte más picante, interesante, que es lo que hay debajo del capó, porque cuando en la parte que arranca los videos nuestros de Leva siempre mostramos el motor, todo eso es obvio, inevitable, y hay veces que no te imaginas lo que tenés. Por lo menos ya vemos la trompa de los 48-48, sí. Y hay más. Hay más, sí. Bueno, el motor es un motor, como te dije y como dije hace un ratito, es un motor 1.6, el motor tipo 1.6, que está llevado a 1900 centímetros cúbicos. Sí, ese trabajo lindo. De la forma más común, por llamarlo de alguna manera, que es colocando un cigüeñal de Fiat Linea. Mirá. Bielas, el cigüeñal de Fiat Linea va ahí, no hay que tocar mucho, hay que tocar un poquito el block, pero es poco. Bielas de Fiat 1.3 Fire, sí. Y pistones Yapel Boxer. Eso es lo que es el bajo. En cuanto a la tapa de cilindros, nosotros tendríamos que desarrollarlo un poquito más este motor, porque en el momento que yo lo armé con Fernando Díaz, que es el mecánico que armó este motor, el misil este lo armó él, así que bueno, también un agradecimiento a Fernando. Cuando se armó el auto, en ese momento la tapa de cilindro estaba hecha por mi amigo Miguelito para un motor 1.6. Claro. Bueno, yo cambié la cilindrada, pero la tapa de cilindro no la toqué y la puse tal cual la había dejado él. Así o sea que le queda un poquito más, ¿no? Ahí sí, ahí para desarrollar un poco más en la tapa de cilindro y en la leva, que es una leva dentro de todo para estos motores chica. ¿Qué sería? Es una leva de 1260 de alzada. La idea sería poner una leva un poquito más grande y trabajar un poco la tapa porque quedó un poco antigua, por decirlo de alguna forma. Pensá que la tapa esa la hizo él hace 12 años. No, más. Estamos en 2000, sí, como 14 años. Una locura. Así que yo... Así pero sigue en pie igual. No se queda tan antiguo. ¿Cómo está? Así como la hizo él, yo la puse. Y él la hizo hace 12 años. Después también vemos la barra de torsión. Otra bueno, cosa más. No, sí, tiene una strut bar, pero eso es más que nada para la estructura del auto. Y bueno, después los dos carburadores, 48-48. ¿Qué más? Bueno. Más que eso, bueno, el embrague cerámico, que es lo lógico para estos motores, y la caja relacionada. Que ahí es lo lindo, me encanta. Todavía falta igual, falta toquetear la caja. Ah, sí. Sí.
falta porque, bueno, como te comenté fuera de la grabación esta, ayer fuimos al autódromo y nuestro objetivo es bajar los 13 segundos, los 402 metros a Toyo, a radiales, que es como está armado el auto. Y bueno, el radialero clase 6. Radialero clase 6 del Galve, sí. Metimos los dos mejores tiempos del auto fueron 13-13 con 11 de reacción, o sea que sería 13-02 de neto, sí. Neto. Y ayer metimos 13-23 con 22 de reacción por pista 1. Así que está casi clavando las 6. El problema está entre el volante y la butaca, como te dijo Pellegrini a vos. Bueno, tal cual, lo mismo. Ayer fue la no debe ser fácil de manejar. No es fácil de manejar, hay que dosificarlo mucho porque el auto patina mucho, tiene mucha potencia y bueno, no, un auto radialero es... ¿No querés cambiar las radiales? No, o sea, el objetivo es a radiales caerme de las 6 del Galvez. Ese es el objetivo principal. ¿Después mandarle black o ni siquiera? Después sí, sería un segundo paso. Pero bueno, en un principio el objetivo sería caernos a... con radiales de las 6 del Galvez y para eso... bueno, hay que agarrarle la mano, ¿viste? Yo me tengo que amigar con el auto se tiene que amigar conmigo. Es así, no queda otra. Y sí, ¿y qué es lo que más te cuesta del auto donde vos notas, decís, esto no es mi auto? Bueno, obviamente en la salida siempre es muy complicado el semáforo. Más que nada con gente como nosotros que no tenemos la periodicidad que tienen otros. O claro, todos los fines. O el poder adquisitivo que tienen muchos de poder ir todos los fines de semana. La verdad que a mí se me complica económicamente para ir todos los fines de semana, con lo cual estamos yendo, bueno, recién empezamos a ir, pero la idea es ir una vez cada mes o una vez cada mes y medio, dos meses. Claro. Entonces, con tanto tiempo entre una vez y la otra, se hace complicado agarrarle la mano al auto. Es como arrancar de cero cada vez que vas. Así que bueno, más que nada eso cuesta. Y bueno, después para también lograr ese objetivo que es bajar los 13 a radiales, habría que tocar un poquito la caja. Estamos entrando en los 402 metros en cuarta a 7000 vueltas más o menos. Y lo ideal sería entrar a 7800 vueltas, entre 7800 y 8000 vueltas, más o menos. El corte del auto lo tiene en 8200. Bueno, bastante. Pero bueno, la idea es exprimir lo máximo posible el rendimiento del motor y para eso necesitamos relacionar un poco más la caja. Y hablando de lo que es la caja de cambios, ¿tiene todos los engranajes originales o también, como vos decís, te tocaste algo? Pero no, la caja es la caja que yo tenía en un 128 Berlina, todas las relaciones, pero el 128 Berlina era 1006, 1.6. Tiene primera y segunda recta y tercera y cuarta palio. Que bueno, habría que cambiar la tercera y cuarta, poner engranajes rectos y buscar la relación más que nada en la cuarta como para llegar... A exprimir el motor en los 400 metros al máximo para lograr el mejor rendimiento del auto en los 400 metros, que es la idea que tenemos nosotros. Una vez que superemos esa meta, ahí sí le pongo las blancas. Perfecto. Pero primero no quemar más caucho. Primero quiero bajar los 13 a radial, que es el objetivo principal. Y eso falta poquitito, me parece. Yo creo que falta poco, sí. Estamos bastante cerca. Porque bueno, neto estamos casi clavando 13 segundos. Y yendo una cada dos meses, tres meses. Así que yo creo que está bastante cerca de lograrse. Bueno, y otra cosa que estoy viendo es que hay una sola butaca y del lado del acompañante hay un tanquecito. Hay un tanque. Bueno, tratamos de, obviamente en estos autos tracción delantera cuesta mucho la salida, como dijimos hace un rato. Y bueno, como todos, la mayoría saben, no todos, pero la mayoría saben, obviamente en un auto tracción trasera vos tirás todo el peso hacia atrás para que tenga todo el peso sobre el eje trasero, pero en estos autos hay que tirar todo el peso para adelante. Así es. Entonces, el tanque de nafta está al lado mío sentado de acompañante y la batería está también... Te va haciendo de copiloto. Del lado de acompañante, abajo de lo que sería la guantera. Claro, eso no quería saber porque también había puesto todo eso, o sea que además... No queda mejor sin la batería. O sea, por las dos cosas.
Hay mucho que la batería la pone atrás, pero obviamente este auto necesita peso adelante. Entonces, por una cuestión de estética, también por tener el vano motor un poco limpio, decidimos poner la batería adentro. Y yo traté de buscar el lugar menos visible, pero que también contribuya también a lo que es traccionar el auto. Entonces, sí. Bueno, yo voy del lado izquierdo, del lado derecho tengo el tanque y la batería sentada ahí adelante, como para generarme un poco de peso a la rueda delantera derecha. Así que está todo más o menos pensado para eso. Así que está todo más o menos calculado en ese sentido. Sí. Y para describir este auto también, además de potente, debe ser liviano por las cosas que le han sacado y no sé si bueno, sí. Buscaste aliviar más todavía. Se puede aliviar más todavía. El auto es todo de chapa, hay muchos que ya tienen capot de fibra y demás, pero bueno. El auto no está cortado, no tiene nada cortado, tiene todos los pisos originales, capó de chapa, lo pueden escuchar. Suena. Lo único que tiene, digamos, fuera del original, por decirlo de alguna forma, son los paragolpes, que son de fibra de vidrio, que es la réplica del paragolpe original, y los vidrios, salvo el parabrisas es laminado y el resto de los vidrios son policarbonato. Después, adentro del auto no tiene nada, no tiene burletes, no tiene alfombra de piso, no claro. Tiene tapizado de techo, no tiene butacas, solamente una butaca de carrera y un... Ahí es donde Hernán ya tiene que estar en la cancha. Exactamente. Y bueno, y hablando como siempre, los numeritos y son bueno. Lo que nos atraen, porque hablamos mucho de desarrollo, ya para que entiendan, estamos hablando de un auto de la 6 que casi, no sí, te sí. Quiero mufar, casi se cae, sí, sí. Al borde, sí. Son 13 segundos, en 402 metros tiene que tener bastante polenta. Sí, falta, como dijimos hace un rato, falta desarrollar bastante. Nosotros cuando terminamos de armar el auto fuimos a ponerlo a punto a lo vieja escuela, digamos, nos fuimos a una ruta de acampada, sí. Y bueno, como para poder carburarlo bien. Y después fuimos a un banco de pruebas, a un Dinojet, y nos dio 190 caballos. Brazo. Sí, 190 caballos. Para este motor es poco, porque más o menos estos motores con dos carburadores y demás andan en los 200, 210 caballos. Pero como dije anteriormente, la tapa de cilindro falta, es sí. Chica, la leva es chica, falta desarrollar, pero... Para lo que queremos nosotros por ahora, que es aprender a manejar el auto y tratar de bajar ese tiempo de 13 segundos, es más que suficiente. Y bueno, metimos 13.23 con 22 ayer, así que estamos ahí a un paso de carro. ¿Y qué te parece si lo querés seguir conociendo un poco más con nosotros, dando una vuelta? No te pido que... Acá no se puede, no. Por eso, pero viste, bueno, lo normalito, para saber, para escuchar y darte cuenta de que este auto tiene un potencial enorme. ¿Te dale, parece? Dale, ni hablar. Buenísimo. Nos vemos en un rato. Te quiero felicitar. Bueno, gracias. A vos, Hernán. Y quiero invitar a un amigo, se me acaba de caer la patente, porque anda muy fuerte este auto. Así que son cosas que pueden pasar.
Quiero invitarlo a Emi a que pase para saludarlo. Estoy poco presentable, pero bueno. Veniste bueno, bien a nosotros. No, 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 está bien. Así que, nada, a vos también te quiero agradecer, Emi. A vos por porque la verdad estoy muy contento de que me hayan invitado hasta acá, en su casa, donde también está el 33. Bueno, gracias por venir, por tenernos en cuenta. Y obviamente ahí fue donde descubrí el nombre del canal. Sí, sí. Vistage Olden Garage, que lo pueden seguir en YouTube. Bueno, los pueden, los tienen que seguir. Contá un poquito más, así... Bueno. Primero te quería felicitar a vos por el canal de Leva TV, que es espectacular, nos encantan las notas que haces. Esta es la parte que nos tiramos flores. Y bueno, nada, invitarlos a todos que vean el canal de Vintage Oliden. Estamos armando un Ford 33 Tudor Hot Rod. Muy original, ¿sí? De la década del 50. Fin de los 40, principio de los 50. Me gusta más el fin de los 40. Ahí está, fin de los 40, principio del 50. Y bueno, tenemos otros proyectos también, entre ellos está vamos a estar subiendo videos del Fiat 128. Y bueno, espero que les guste y que se suscriban. Obviamente. Y espero que también les haya gustado el video a ustedes. Les digo gracias nuevamente. Y a los que están del otro lado, siempre agradecerles por estar pendientes de lo que hace Leva. Así que si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Ustedes saben que es muy importante, muy importante. Para ver todo apenas sale. Sí, apenas sale, salidito del horno. Sí. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Mirá dónde estoy. Me encanta el 28, ¿no? Es un veneno. Me voy a morir, me voy a morir, te lo digo en serio, me voy a morir. Si tuviste un accidente de tránsito, no dudes en contactarte al 2983-591438 para que te hagan el reclamo y tengas una indemnización justa por percibir rubros que no son reconocidos por las aseguradoras.